Jesús esta noche. Si tienes tu Biblia, el libro de Efesios, capítulo 5. Como dice tu pastor, a más de 20 años que lo conozco, él se vino de México, de Mexicali, adentro de Chandler. Yo me vine de California a vivir a Chandler, allí empezamos a conocernos. Pero gracias a Dios por los años en relación, eso es algo que habla mucho. Esta noche del libro de Efesios, capítulo 5, y si tienes tu lugar esta noche puedes decir amén. En versículo 14 la palabra de Dios dice: porque la luz hace todo visible. Pero eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Vivid por el poder del Espíritu, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Vamos a orar esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en este lugar, Dios, y todo lo que vas a hacer. Vinimos esta noche, Dios, adelante de tu trono, Dios, por la sangre de Jesucristo, Dios, pidiéndote esta noche, Dios, que muevas en este lugar, Dios, tu presencia, tu palabra dice: donde dos o más están aquí, estás con nosotros en este lugar, Dios. Y te pedimos, Dios, que empieces a mover sobre nuestros corazones y decisiones en este lugar, que esta noche nos podemos seguir de este lugar, Dios, diferente, que entramos adentro de tu presencia. Y una vez más te damos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicar esta noche un mensaje que ha llamado Redimiendo el Tiempo. Pensando sobre este libro que Pablo ha escrito a la iglesia, al pueblo de Dios, podemos hablar que comienza en los versículos que leemos ahorita, que nos empieza a dar un retrato sobre las vidas que hemos vivido antes de salvación, que muchos de nosotros sabemos viviendo en el pecado, en la oscuridad. Pablo lo dice a nosotros y empieza a hablar sobre el pueblo y escribir que necesitamos que separarnos de las tinieblas. Muchas veces nos olvidamos las vidas que Dios, que vivimos antes de salvación. Eso es algo muchas veces que necesitamos que pensar, las cosas que hicimos antes y los que los trajo adentro de las puertas de la iglesia, la vida del pecado, la vida separada de Dios. Eso es algo que nos ayuda a nosotros cada día a hacer decisiones para Dios. Estás aquí esta noche, gracias a Dios hiciste decisión para estar adentro de la iglesia. Pero algo necesitamos que saber, que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo, Pablo dice, en tiempos malos. En versículo 14, Pablo dice a nosotros: despiértate tú que duermas. Muchas veces pensamos en estas escrituras y cuántos saben, podemos ver todo lo que está pasando alrededor del mundo y podemos ver gente que estamos dormidos. ¿Cuántos están conmigo? Los levantamos en la mañana y suena la alarma, y ¿qué es la primera cosa que hacemos? Lo apagamos para unos 5 minutos más, ¿verdad? Y muchas veces, si no tenemos cuidado, lo mismo hacemos cuando viene a nuestras vidas, especialmente en el tiempo que vivimos, que vemos lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Profecía que vemos, que la Biblia nos muestra, va a pasar cosas,
guerras y enfermedades en los últimos días. Y Pablo le empieza a decir al pueblo de Dios que esto es un tiempo malo, un tiempo para el pueblo que Dios se empieza a levantar de lo que estamos dormidos. Primeramente quiero ver atrapado o atrapado resbalando. Eso es un término usado que usamos en las calles. Si conoces mi testimonio, yo desde chiquillo empecé a hacer cosas malas dentro de las calles. Yo crecí en la ciudad de Los Ángeles y rápido empecé, me junté con unos pandilleros, empecé en las calles con las drogas y el alcoholismo. Y lo que usamos este término, atrapados o resbalados, es buscando gente en la calle donde podemos robar. Yo no era salvo, no era cristiano, no conocía las cosas de Dios. Pero personas que buscamos en la oscuridad, que podemos amenazar, saltar y a veces golpear y dejarlos allí. Y pensando en esto, muchas veces podemos pensar que exacto como ves lo que está pasando en el mundo, es como trabaja Satanás. Que cuando viene a las cosas que están pasando en el mundo, sabemos que el diablo le gusta destruir y robar y empezar a amenazar a gente. Y muchas veces vemos lo que está pasando en el mundo. Y el problema es, si no somos cuidados, podemos también estar en este mismo lugar. En 1995 me busqué a las 3 de la mañana, estaba yendo a mi carro. Y era un tiempo, como te dije, que no era cristiano. Estaba tomando toda la noche y cuando llegué a mi carro, vino dos personas de la oscuridad. Y allí empezaron a decir unas palabras y yo estaba en un barrio que no debía de estar. Y cuando traté de ir a mi carro, me empezaron a golpear. So, me quedé en medio de la calle peleando con uno de los cholos que salió de la oscuridad. Y pensando, ¿sabes qué? Nomás es uno, todo va a estar bien. Después salió la segunda persona. Y cuando salió la segunda persona, todavía me quedé allí en medio de la calle peleando con ellos. Después salió la tercera persona. Y cuando salió la tercera persona, en mi mente lo que empecé a pensar es que me necesito que escapar. Porque no quería morir. Y empecé a pelear con ellos y la tercera persona que salió de la oscuridad sacó algo filoso y me empezó a dar mi pecho. Y sentí algo filoso que entró adentro de mi pecho. Empecé a correr y esa noche sí y me escapé. Pero eso es exacto la término que estoy hablando. Que el diablo exacto trabaja a sí mismo. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad porque nuestro adversario, el diablo como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es exacto lo que vemos el diablo haciendo en el mundo hoy. Lo hizo antes de tu salvación y lo sigue haciendo con gente de Dios en este día. Hace decisión para estar en las cosas de Dios. Como dije, eso es una decisión muy buena. Imagínate en la iglesia, en la presencia del Señor, en un viernes estás aquí, pero muchas veces si no tenemos cuidado, no nos recordamos que hay un diablo que le encanta, le gusta ir alrededor buscando a gente que está dormida, gente que no está alerta, gente en estos últimos días que muchas veces tenemos nuestros ojos cerrados. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Los cristianos podemos decir que están dormidos. Esa es la hora que nosotros vivimos. Que es una chance, podemos decir, que Dios nos ha dado en esta chance con los ojos abiertos, haciendo algo
para el Señor, pero si no tenemos cuidado, nos entrapamos exacto donde Satanás quiere que cada cristiano sea, en circunstancias que no debemos estar. O sea, en versículo 16, la Biblia dice, porque los tiempos son malos, y sabemos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando en tu familia, lo que está pasando con tus amistades, gentes que conoces. ¿Cuántos saben que el pecado nunca para? La maldad. Puedes aprender las noticias o abrir el periódico, empezar a leer, y muchas veces los desanimamos. Amén. A veces ni queremos ver la noticia ya nomás por todo lo malo que está pasando. Y eso es algo que necesitamos que ver. Es la alarma en los últimos días, que no se va a poner más mejor. Sabemos que como una iglesia oramos para esta ciudad y las naciones, que Dios nos dé avivamiento. Pero ¿cuántos saben que el avivamiento empieza con nosotros? Cuando nosotros tenemos nuestros ojos abiertos, viendo todo lo que está pasando, la profecía que está pasando en el mundo hoy. Eso es algo que los pone alerta a lo que es y está alrededor de nosotros. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Muchas veces pensamos, porque todo está bien con mi hogar, y eso es algo bueno. Nadie está en la cárcel. Amén. Nadie está en drogas o en alcoholismo. Tenemos un bien trabajo, y gloria a Dios. Finanzas están bien. El matrimonio está bien. Come on. Y muchas veces esas son cosas que podemos ver, y son cosas buenas, pero nos olvidamos que estamos viviendo en un mundo real, que alrededor de nosotros, nuestros vecinos que no conocen a Dios, y vemos exacto como Satanás empieza a mover. Yo he predicado muchos estados, unos más pequeños, ciudades de otros, ni tienen Walmart a veces. Gloria a Dios, aquí tienen Walmart. Pero el pecado es pecado, no se acaba. Y los pastores me hablan sobre cómo están los pandilleros. Yo pensando, viendo de Los Ángeles o Chicago, una ciudad bien grande, donde ves todo por el ojo, pensando, ¿a dónde? Pero ¿cuántos saben si es un lugar pequeño o una ciudad grande? Sabemos que Satanás nunca para. Y no nomás viene contra los que no están salvos. Pero aquí Pablo está hablando a la iglesia. Sabemos que muchas de las escrituras son cartas a la iglesia. No a los pecadores, porque sabemos que los pecadores están ciegos, están caminando en la oscuridad. Pero Pablo nos dice a nosotros, esto no debe de ser ustedes. Dios los sacó de ese tipo de manera de vivir, y te trajo adentro de la luz, y esa luz es la luz de Cristo. Amén. Y no podemos estar dormidos. Amén. En estos tiempos malos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Juan 10:10, la palabra de Dios dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y podemos ver que eso está pasando en el mundo de hoy. Amen. Yo le digo a la gente que sabemos que la venida de Cristo viene pronto. Amen. Amen. Pero también le digo a la gente que se va a poner peor. Amen, amen. Mira lo que está pasando con la gasolina. Amen. Amen. Dicen que la leche, la carne, vegetales, pues todo lo que comemos se va a poner
peor. En otras palabras, no estoy aquí para traer las malas noticias, pero las buenas nuevas que viene en Jesucristo. Amen. Pero no podemos estar ciegos que está pasando alrededor de nosotros. Amen. Y no se va a poner más bonito, se va a poner peor. Su reto viene a nosotros en este lugar. ¿En qué vamos a hacer? No es tiempo para dormir, no es tiempo para cerrar un ojo y decir, ¿sabes qué? Si no lo pienso o no lo veo, no está pasando. Pero un tiempo para abrir los ojos, como Pablo los dice, y le dice al pueblo de Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Segundamente, quiero ver tiempo. ¿Cuántas veces los hemos dicho? Si temía más tiempo. Amen. Aquí no dicen eso, nomás en Chandler, ¿verdad? En versículo 16, Pablo dice, redimiendo el tiempo. La palabra redimiendo, en la escritura que te leí, dice aprovechando. En el griego, estas palabras dice rescatando el tiempo que está perdida. Piénsalo. Rescatando el tiempo que está perdida. Podemos ver en nuestras vidas, como dije antes de salvación, perdimos mucho tiempo. Yo muchas veces me decía, si me has salvado cuando era joven, a los 18, o cuando estaba en la secundaria, en la escuela, joven, haciendo algo para el Señor. Pero era a los 25 años que entré adentro de la iglesia, y por la primera vez en mi vida escuché la palabra de Dios predicada. Amen. Y cuando escuché la palabra de Dios, Dios hizo algo en mi corazón. Vine al altar y le dije, Dios, si tú eres un Dios real, sálvame, ayúdame. Pero muchas veces pensé, ¿por qué Dios no me salvó antes? Y pensé en eso muchas veces porque quería hacer algo para Dios, para los jóvenes. Pero gracias a Dios que me trajo adentro de la iglesia. Esta noche no estás aquí por accidente. Gente dice, pues yo vine. No porque me invitaron, es porque yo hice la decisión. Pero la palabra de Dios dice que Él es Espíritu de Dios, que empieza a jalar nuestros corazones, y hacemos esa decisión para venir. En 1998, casi 25 años para atrás, Dios empezó a jalar mi corazón. Pero pensamos muchas veces cuando nos salvamos que perdimos mucho tiempo. Tiempo en las pachangas, ¿cómo? En los bailes, en el club, en drogado, yo sí, vago en las calles, yo sí, pandillero, yo sí, simplemente en el pecado. Y lo salvamos y decimos, perdimos mucho tiempo. Pero ¿cuántos saben esta noche si tenemos tiempo ahora? Amen, amen. Suficiente. Amen. ¿Sabe que cuando Dios mueve en la alma de una persona, cosas empiezan a cambiar? ¿Cuántos están conmigo? Amen. Y empezamos a usar nuestro tiempo para el reino de Dios. Dicen, por promedio, que cada persona duerme 8 horas al día. Que personas trabajan 8 horas al día. Manejan 2 horas al día. Pues si estás en tráfico, puede ser que es más. Comen 2 horas al día. Hacen ejercicio 1 hora al día, y todos dicen amén, ¿verdad? Se sienten enfrente de la televisión 4 horas al día.
están en el teléfono y ahora con social media y el internet más de 6 horas al día. Y si empezamos a contar las horas, ¿sabes qué? Se acabó los 24 horas. Pero dicen que cada persona se busca en esta parte de vida aquí. La pregunta de esta noche es, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Porque la palabra de Dios dice que el tiempo es corto. Amén. Santiago dice que vida es como un vapor. Muchos viven para 60, 70 años, 80, gloria a Dios. Amen, amen. Amen. Esposa dice nada más que no me empiecen a poner pañales. Si no, yo estoy lista y con Cristo. Sí, mejor. Pero ¿qué hacemos con el tiempo que Dios lo ha dado a nosotros? El Mick Jagger, un cantador de inglés, canta una canción, dice que tiempo está en mi lado. ¿Y cuántos saben que esta noche, cuando viene a vida, no está a nuestro lado? Cada hora que estamos viviendo, cada día, cada mes, cada año que Dios nos da a nosotros, es algo que Dios da para hacer algo para Él. Oportunidad que nosotros podemos decir, como Pablo, podemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Cuando usa las palabras redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, en otras palabras, dice rescatando el tiempo, que ahora es la hora. Que no podemos hacer excusas. Amen. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Amen. Que cuando te salvas y vienes a Cristo, sabemos que no podemos ir para atrás y habrá tiempo, pero tiempo empieza en ese día, en 1998, abril 19, domingo en la noche. Gracias a Dios por iglesias que están abiertas domingos en la noche. Amén, amén. Yo entré en una iglesia y como dije, por la primera vez escuché la palabra de Dios. Pero eso es cuando el tiempo empezó para mi vida y ese tiempo sigue para hacer algo para el Señor, especialmente viendo lo que está pasando en el mundo. Amen. Tiempo que podemos usar para la gloria. Amen. De Dios. Por eso Pablo dice, ahora tenemos chance para rescatar. Rescatar y no perder. En la vida de antes es donde perdimos 25 años en sirviendo a Dios. Yo nunca pienso, me fue el tiempo, perdí mucho tiempo. No, porque estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Pero es cuando algo empezó a mover sobre mí y empecé a abrir mis ojos. Cuando un día estaba ciego, Dios me tocó y me abrió mis ojos, pero no para quedarme en la oscuridad, pero para hacer algo para el Señor. Amen, amen. El tiempo comenzó. Sí, amen. La mano de obra empezó a moverse. Estos rescatando el tiempo que Dios sí puede mover sobre esas oraciones que hemos llorado a Dios. Dios, usa mi vida. Me diste otra chance, gracias a Dios, que no estamos sirviendo religión. Amen, oh, come on. Amen. Esto nunca te va a salvar. Pero la sangre que Jesús derramó en la cruz para nosotros, para redimir y aprovechar y rescatar
el tiempo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Cuando vemos que el tiempo está corto, empezamos a hacer algo para Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Quiero ver. Vamos a levantarnos. Porque en versículo 14, Pablo dice, despiértate tú que duermes. Pero también usa las palabras, levántate. En otras palabras, ahora es el tiempo que el pueblo de Dios, en estos tiempos cuando Pablo estaba hablando, sabíamos que todo estaba viniendo contra la iglesia. Si creías en Jesucristo, te matan, te alaran, te empiezan a golpear. Yo sé que aquí en Nuevo México eso no está pasando. Realmente vemos que el pueblo de Dios y la iglesia estaba sufriendo. Pero en todo lo que estaba pasando, Dios estaba salvando a gente como nosotros. Estaban entrando adentro de la presencia de Dios, donde Dios estaba tocando a personas. Y Pablo les dice, Dios te tocó, pero ahora es tiempo para levantarnos. No hay otro tiempo en historia, yo pienso, como hoy. Cuando tenemos oportunidad, gloria a Dios por nuestras iglesias. Amen. Amen. Hay oportunidades. Amen. Para, no, no tiene río. Para hacer algo para Dios. Cuando entré dentro de las puertas, bien bonito iglesia que tienen aquí. Amen. Amen. Entré y se huele bien bonito, bien fresco. Y Dios está atrayendo a gente. Amen, amen. Pero ¿cuántos saben que Dios hace eso para una razón? Amen. Gloria a Dios cuando personas vienen y se llena la iglesia. Amen. Gloria a Dios cuando alguien se levanta. Amen. Y dice, ¿sabes qué, Dios? Me salvaste y me traíste adentro de esta iglesia, no nomás para que me quede sentado y no nomás para que yo no haga nada para ti, pero Dios nos salva a nosotros y nos trae dentro de la iglesia. Pero la cosa es, quiere levantarnos a nosotros. Amen. Sabes que mucha gente, y gracias a Dios, vienes a escuchar la palabra de Dios. Amén. Necesitamos eso. Pero ¿cuántos saben que Dios está haciendo algo aquí en las cruces? Amén, amén. ¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿Menos de un año? Estamos cumpliendo un año apenas. Pues por eso me invitaste. ¡Un año! Pero cada persona aquí tiene una historia. Amén, amén. Amén. Y cada persona aquí, tú eres una parte de esta iglesia. Amen. Pablo habla sobre el cuerpo de Dios y la iglesia. Y habla sobre manos y ojos y pies. Y dice, ¿sabes qué? No todos podemos ser ojos en este lugar. O manos o dedos. Pero cuando la iglesia empieza a levantarse, empieza a moverse junto, empieza a trabajar junto para hacer algo para Dios, porque sabemos con el tiempo que está corto. Hay más personas afuera de esta iglesia, en las calles, en los barrios, que necesitan conocer a Dios. Y eso es cuando nosotros abrimos nuestros ojos y decimos, Dios, yo me voy a levantar. Cada persona tiene historia, pero cada persona tiene un testimonio en este lugar. Y hay gente afuera de aquí que están viendo también, y muchos que están ciegos y no ven.
Y Dios salva a nosotros por esa razón. Por eso digo que ahorita es un tiempo en historia que estamos viendo cosas pasar alrededor del mundo. Pero el pueblo de Dios y la iglesia toma una parte en ello. Algo que nosotros podemos hacer para el reino de Dios. En Esther 4:14, la palabra de Dios dice: porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna u otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceas. Y quién sabe, son las palabras que quiero leer, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Que la hora que Dios te trajo, yo me salvé y empecé a venir a la iglesia y estar fiel a las cosas de Dios. Y cuando empecé a ir a las calles a hablar con personas sobre Dios, un pastor me dijo: ¿sabes qué? Gente te puede empezar a discutir sobre religiones, pero nunca te pueden discutir sobre tu testimonio. Amen. Y empecé a usar mi testimonio para la gloria de Dios. Amen. Supe lo que era y lo que hacía y todo lo que el pecado trajo, como destruyó mi familia. Y en los mensajes que siguen voy a platicar un poco sobre eso. Pero cuando empecé a pensar, ¿sabes qué? Yo puedo ser un soldado para Dios en las calles, porque así muchos los pandilleros piensan que son soldados en las calles, pero no saben muchas veces que están encadenados y están usados por Satanás. Pero cuando empecé a servir a Dios, dije: Dios, tú usa mi vida para tu gloria. Amen. Usa mi historia. Y yo sé que no necesitas estar aquí y ser alguien mafioso con una vida que destruiste, no. Gloria a Dios que estás salvo y conoces a Dios. Amén. Que entregaste tu vida al Señor. Eso es algo poderoso. Amén, amén. Porque sabemos que es la palabra de Dios que va a salvar a gente. Sí, amén. Pero aquí la Biblia lo dice, que quién sabe, que si Dios te trajo en este lugar para este tiempo. Sí. Amén, amén. Y eso es lo que necesitamos que pensar. ¿Me salvaste? ¿Me invitaron y vine? Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Comenzaste algo y sabemos que Dios lo quiere terminar? Pero eso es algo que nosotros necesitamos que nomás preguntarnos. Pero también orar que Dios los use en ese lugar. Amén. La iglesia. El segundo Timoteo 4:2, Pablo dice: estas palabras prediques la palabra, que instes en tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo que personas se ofenden cuando empiezas a hablar sobre Dios? Amén. 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 Esto está pasando en todo el mundo. Pero Pablo empieza a animar a la iglesia y dice: ¿sabes qué? No importa, tú habla la palabra de Dios. No. Tú anda en las calles y ora para personas. No. Tú anda y deja a Dios que empiece a usar, que en la iglesia haz algo para Dios. Amen. Porque el tiempo está corto. Sabemos lo que está pasando afuera, pero pensamos también como pastores lo que puede pasar aquí adentro. Imagínate, el pastor Adriano me estaba mostrando que le bendicieron con unos masías. Son de diferente color, pero eso no importa. Lo que importa es que Dios quiere llenar ese asiento con una alma. Amen. Y cuando el pueblo de Dios abre sus ojos y dice: ¿sabes qué? El tiempo es corto, ahora es el tiempo que necesito. Ya no puedo perder tiempo, ya no puedo gastar tiempo.
Ya no puedo pasar el tiempo diciendo, pues, mañana. ¿Cuántos, muchas personas dicen, a rato? Y realmente, lo que pasa no lo hacen. O no se cumple. Pero ahora es nuestra segunda chance. Amén. Amén. Donde podemos ver lo que está pasando. Decir, ¿sabes qué? Mi vida va a contar. El mundo, la gente que me perseguía a mí, cosas que yo le hablaba, pasé en el pecado. Y cuando me salvé, dije, Dios, úsame en tal manera. No para pecar, pero para hacer algo. Y cuando Pablo dice, ahora es el tiempo que los levantemos, es lo mismo en el tiempo que hablamos esta noche, que tenemos algo enfrente de nosotros y vemos con ojos abiertos lo que está pasando. Pero la pregunta viene a nosotros, si nos vamos a levantar o si vamos a puchar el botón 5 minutos más. Amén. Por hacer excusas. Amén. Yo he pastoreado 2 veces, como dice el pastor Alejandro, en Chicago, en California. Te puedo decir que la gente es lo mismo. Amén. Si estás aquí, si estás en Arizona, si estás en Califa, si estás en Chicago, si estás en México, no importa. Pero Dios dice, te salvé por tal y tal tiempo. Amén. Y el tiempo que gastaste, lo puedes rescatar. Amén. Porque yo tengo plan para ti. Amén. Y hay razón que yo te traje dentro de esta iglesia para hacer algo y redimiendo el tiempo. Si podemos inclinar nuestros rostros esta noche y cerrar nuestros ojos, por favor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar este servicio. Pero esta noche, puede ser que estás aquí esta noche y entraste adentro de la iglesia esta noche, te invitaron. O puede ser que has venido antes, pero nunca entregaste tu vida a Dios. Estás aquí esta noche, te estoy dando esta invitación. Casi 25 años en un servicio exacto como esta, como dije la primera vez que escuché la palabra de Dios, yo no crecí cristiano. Mi papá iba a misa cada vez en cuando, pero no vivía para Dios y pasaba sus domingos tomando en la borrachera. Son las cosas de Dios, nunca conocí qué es conocer a Dios hasta un día que entré a una iglesia como aquí y escuché la palabra de Dios y supe que yo no estaba bien con Dios. La Biblia nos dice que cada persona es pecador. Eso no es una naturaleza. Pero gracias a Dios que Cristo murió en la cruz para nosotros y los quiere perdonar, los quiere salvar. Y puede ser esta noche que estás aquí y dices, ¿sabes qué, pastor? No soy salvo. No conozco el amor de Cristo. No estoy renacido. Nunca ha entregado o ha hecho esa decisión. Y no estoy aquí para darte pena, pero estás aquí y dices, ¿sabes qué? Aquí está mi mano. ¿Puedes orar para mí? Levanta la mano esta noche. Gloria a Dios. Manos están levantadas. Alguien más dice, yo necesito a Cristo. No me quiero ir de este lugar. Lo mismo que yo entré. Gracias a Dios, las manos están levantando. ¿Alguien más? Puedes bajarnos. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Manos se siguen levantando. Estás aquí y dices, ¿sabes qué? Necesito a Cristo. No estoy salvo. Necesito a Cristo esta noche. Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Puede ser que está resbalado? Puede ser que en un día conociste a Dios. Puede ser que hiciste la decisión, pero te alejaste de Dios. Te alejaste por decisiones. El diablo no nos puede hacer pecar, nosotros hacemos las decisiones y muchas veces los desconectamos de Dios, los desconectamos del pueblo de Dios. Y la iglesia
Y los buscamos como Génesis, como Adán. Estamos escondidos. Y Dios te habla a Adán. ¿A dónde estás? No que no lo pudo ver. Pero está hablando sobre su corazón. ¿A dónde te fuiste? Y estás aquí y dices, ¿sabes qué? Estoy resbalado. Mi corazón está frío. Está alejado esta noche. Y quiero una vez más orar. Gracias a Dios, otra mano. Alguien más dice, soy yo. Esta noche, antes que abrimos el altar, quiero hacer una cosa. Estás aquí, levantaste la mano, levántate de tu asiento, vente aquí, adelante. Aleluya. Aquí atrás también, aquí atrás. Y lo que voy a hacer, porque muchos respondieron, gloria a Dios. Lo que quiero hacer es, quiero orar con todos aquí. Gloria a Dios. Y quiero que repitas esta oración, pero con un voz grande, ¿ok? Sabemos que Dios nos puede oír en nuestro corazón, pero oración es palabras. Y necesitamos que orar en palabras, ¿ok? Y quiero que digas esta oración. Señor Cristo. Perdóname. Por mis pecados, yo sé que muriste y resucitaste de la tumba para darme una vida y vida eterna. Y este día te pido que entres en mi corazón, que sea Dios Salvador de mi vida. Y este día te doy gracias por perdonándome, por oyéndome y por salvándome. Y este día hago decisión para servirte todos mis días en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche, antes que cerremos, voy a abrir el altar para todos. Si quieren buscar lugar y quieren orar en tus propias palabras, híncate aquí enfrente. Estás orando a Dios, no a mí. Yo soy un hombre nomás. Si buscan lugar para orar, esta noche, iglesia, puede ser que Dios te habló a usted en este mensaje. El tiempo es corto. Gloria a Dios que estamos aquí respirando en 2022. ¿Pero en qué lugar Dios te ha hablado? Hacemos excusas muchas veces cuando viene en la área de tiempo, pero no sabiendo que el tiempo está corto. Y Dios, cuando lo salva, quiere rescatar el tiempo que no usamos para su reino y darnos una nueva chance para usar ese tiempo para la gloria de Dios. Las altares están abiertas. Si quieres venir a orar o buscar un lugar para orar, este es el tiempo para hacer. Y vamos a cantar una canción esta noche. Aleluya. Estás en el altar. Habla con Dios esta noche. Aleluya. Oh, la mamá, la mamá, manda la mande. Oh, en el nombre de Jesucristo, Dios usa su vida, Dios, para tu gloria. Oh, si a la mande, gracias por estas decisiones, Dios. Si a la mamá, Dios, por si a la mande, usa su vida, Dios, para tu gloria esta noche, Dios. Dios, sabiendo en tiempos cortos, Dios, ante el Padre, Dios, la gloria está ante el Padre, que el mundo toque, toque almas de esta radio, Dios, toque almas de esta ciudad, sus familias esta noche, Dios, una vez usted, cada mamá, loco, en el nombre de Cristo, Dios. El gozo de tu salvación y renueva un espíritu que tú eres.
noche está su luna siendo. Vamos a ponernos de pie esta noche, canta esta canción. No te vas para atrás de tus asientos, quédate aquí enfrente. En 2 Corintios 5:17 la palabra de Dios dice, si estamos en Cristo somos nueva creación. Y la mentira muchas veces, y no estoy aquí para darte vergüenza, la mentira muchas veces es Dios no te puede perdonar. Yo sé la vida que yo viví. Y había un tiempo también que yo empecé a pensar, pues, cosas que hice y palabras que hablé, lugares donde vi. Y muchas veces es el engaño del diablo para que no vayamos adelante para Dios. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. Y esos planes, como prediqué, comienzan la salvación. Pero cuando Dios los perdona, ¿sabes lo que Dios hace? Agarra nuestros pecados y los tira a un mar donde se olvida de ellos. Y cuando empezamos a escuchar esas palabras, son mentiras del diablo. Eso es un tiempo que andamos, que si sabes que Satanás, tú eres un mentiroso, y hablar a Satanás sobre su futuro de él, un día él va a quemarse en el fuego que nunca se va a apagar, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios y Dios los ha salvado. Amén. Ok, ¿puedo orar para ti? Levanta las manos. Padre celestial, Dios, toca a mi hermana. Venimos cada contra mentira que viene contra su mente ahorita. En nombre de Cristo, la sangre de Cristo ahorita, Dios. Cúbrela ahorita, Dios. Que haga buenas cosas, Dios, para tu vida, Dios. Y para tu reino, Dios, usa a mi hermana ahorita. En el nombre de Jesús. Amén. Fortaleza. Vamos a darle gloria esta noche. So iba a hablar inglés. Okay. Estás aquí esta noche. El party todavía no se termina. Amen. ¿Estás enfermo? ¿Enferma? Yo sé que son palabras en este tiempo que no queremos escuchar. Si estamos enfermos, ¿por qué no se quedó en la casa, verdad? ¿Enfermo o enferma? Puede ser que tienes dolor. Vente adelante, hermana. ¿Tienes dolor? Puede ser que era un accidente que ha pasado años para atrás, pero todavía tienes ese dolor. Pues estás aquí, que fuiste para el doctor y no te dieron buenas nuevas. Amen. Quiero orar para ti. So, ahorita, si estás aquí, necesitas oración para sanidad, quiero que vengas adelante. Gracias a Dios. No tengas pena. Tenemos un Dios que sana. Amén, amén. Y lo que quiero esta noche, ¿alguien más en este lugar? Ok. Estamos aquí. Lo que quiero de cada persona aquí, quiero que estires tu mano. Vamos a orar para nuestras hermanas también. Amen. Son otras palabras, tú tomas una parte en ello también. No. Amen. Es tiempo para pensar, como dijo el pastor, sobre los frijoles o mañana la ropa que necesitamos que lavar. Ahorita las vamos allí, pero vamos a creer Dios que van a tocar a nuestras hermanas. So, lo que quiero. Amen. Es que estiren sus manos y empiece a orar para nuestras hermanas también en palabras. Amén. Amén. Ok, y vamos a creer Dios. Si tienes dolor ahorita, por algo que el doctor te ha dicho, quiero que pongas tu mano ahorita ahí. Ok, pon tu mano en una y en esa también. ¿Tienes dolor? Sí. Ok, vamos ahora. Quiero que digas estas palabras en tu voz. Y, Señor Cristo, vengo adelante de ti. Adelante.
ti, creyendo por fe que toques y sanes mi cuerpo. Rechazo enfermedades y dolor de mi cuerpo ahorita, en el nombre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo me hace sana. En el nombre de Cristo me voy de aquí sanada. Padre celestial, tócale ahorita, rechazamos cada enfermedad y dolor en el nombre de Cristo. Salte ahorita, en nombre de Cristo. Dios, tócale ahorita, en el nombre de Jesús, cada enfermedad, cada dolor, rechazamos en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo la hace libre. Eso es lo que queremos. Vamos a darle gloria a Dios. Lo que quiero ahorita, empieza a orar un poco. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Nace libre. Muévese esa pierna, muévelo. Y la sangre de Jesús me hace libre. ¿Qué está pasando? Muévelo. La sangre de Jesús me hace libre. ¿Todavía dolor? Comezón. Eso es algo bueno. Lo que no queremos sentir es dolor. Sigue moviéndolo. Ok, dale gloria a Dios. Si usted es hermana, muévelo, muévelo, muévelo. Amén. Vamos a darle gloria a Dios. Como dije, y yo sé que el pastor va a hablar un poco ahorita antes que cerremos, pero nomás le doy ánimo en estos tres servicios que siguen. Voy a hablar sobre áreas de mi testimonio. Hay muchas historias que, gloria a Dios, que Él lo puede usar para su gloria. Pero esta noche nomás te doy ánimo que traigas a alguien con usted, y vamos a creer a Dios para cosas grandes. Vamos a darle gloria una vez más a Dios. ¿Cuántos se gozaron en esta noche? Amén, gloria a Dios. Es el principio, tan solamente dice la palabra de Dios, que el fin del negocio es mejor que el principio. Amén. Así de que mañana sábado se va a poner mucho mejor, el domingo se va a poner más mejor, y por la noche requete mejor. Así es de que véngase, no quiera perderse, amén, a ningún servicio. Amén. Dios ha comenzado algo, amén, que Dios quiere terminar. Así de que no lo interrumpa, no se desconecte de lo que Dios quiere hacer, amén, en su vida. Así de que vamos a gozarnos. Si mañana puede llegar un poquito a temprano para que ore, para que busque la mente de Dios, a lo que Dios quiere hablar en su vida, amén, va a ser de grande bendición para su vida, amén. 6 oración, 7 servicio, amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y dele gracias al pastor, amén, por la palabra que nos dio en este día. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sella cada decisión, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, ayúdanos a regresar el día de mañana, y te pedimos por aquellos que no pudieron llegar, que tú los traigas, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, amén. Dios le bendiga en esta tarde, gloria a Dios. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Nomás en ese uno? Chiquito como mi nieto.